Bueno, aquí compartiéndoles que tengo esquejes directo al sol. Como ya no tenía espacio en ningún lugar, me los traje al sol. Y miren que van bien. Ahora en verano, que estaba tan caliente, tampoco hubo problema porque aquí agarraban sol solamente unas horas del día. Después la casa, viene la sombra de la casa. Entonces no se me quemó ninguno, no se dañó ninguno. Yo creo que voy a sacar más. Tengo más charolas y incluso unos que saqué así como recién trasplantados, aquí se pusieron más bonitos. Entonces las personas que no tengan lugar en el invernadero, pues no tengan miedo de sacarlos al sol, y menos en este tiempo. De aquí en adelante uno puede ponerlos directo al sol y ya para el próximo verano ellos ya se acostumbraron. Entonces, el año pasado yo dejé unas charolas ahí, cuando llovía, pues ahí se mojaron, ¿no? Bien bonitos que se habían puesto, habían crecido, listos, estaban para venderse en primavera. Por eso este año yo ya lo hice, ahora sí que ya sin miedo, porque ya sé que a mí mucho me habían recomendado que los pusiera directo al sol y nunca quería. Yo pensaba que crecían más bonito en el invernadero y a lo mejor sí, pero fíjense que a veces vender ya plantas acostumbradas a que estén afuera al sol directo es mucho mejor para las personas que la compran. Porque si no tienen invernadero, pues la planta va acostumbrada a estar en el sol. Y ahora yo de ver las tailandesas que tanto he adquirido, que están directas al sol y tan bonitas, llenas de flores, pues es lo que me ha dado valor a poner los míos también en el sol. Y les digo, voy a sacarme otras 6 charolas, yo creo. Tengo mucho ahorita ya para trasplante, entonces las voy a estar aventando aquí. Por ejemplo, miren, pues ahí tengo el patio, ahí. Y enfrente también, enfrente tengo espacio para unas 10 charolas. Así que, pues solamente eso, para que no tengan miedo. Y se preguntarán, ¿qué hacen esas flores ahí? Me regalaron un ramo de rosas. Pues no de rosas, estas flores, las rosas son las de rosal. Estas son margaritas. Venían de morado, pero pues eran pintadas porque luego ya empezó a salir blanco. Pero están bien bonitas. Y esas son fácil de prender. Las puse todas a ver cuál de todas me prende. Nada más que yo creo que tenía que haberles cortado lo viejito de abajo. O enterrarlas más. A lo mejor después, ay, otra vez está viendo borroso. Ahí está, no me fijé. A lo mejor después las paso a un bote más grande. Hay que enterrarlas mucho porque a veces se puede podrir hasta 3, 4 pulgadas y van a prender de más arriba. Lo que me animó a plantarlas fue que algunas ya traen retoños. Miren, por ejemplo, yo le estaba viendo a unas que quieren como ya echar retoño. Una de las cámaras del teléfono está fallando, es de 3 cámaras, pero a una se le ve como si trajera líquido. Entonces por eso es que estoy batallando con la imagen. Pero sí, pues a ver si me prende alguna. Dije, ¿para qué quiero margaritas? Rinden tanto. Pero dije, no, pues fue un regalo. Y miren esa qué bonita. Y están bien bonitas por lo finito del pétalo. Bueno, entonces, pues este videito era para dejarles saber lo de los esquejes. Otra vez, miren. Hay que estarle dando el golpecito en la pantalla. Que están directo al sol y que van muy bonitos. Muy bonitos. Así que ahorita es buen tiempo. Porque no, aunque los dejen todo el día en el sol, ahorita no les pasa nada. Este sol ya no los mata. Bueno, pues entonces me voy a despedir. Ay, al ratito, a ver qué sigue. Han estado esperando ventas, no he podido, estoy agarrando la llamada aquí directo porque había personas que tenían una planta encargada, entonces, pues sí, completando sus pedidos. Y siempre, pues cuando estoy atendiendo gente, una de dos, o vendo en YouTube o vendo aquí, entonces he estado atendiendo personas, completándoles sus pedidos. Yo creo que tal vez mañana ya empiece a poner otras pocas. Entonces, pues ahorita
como les digo, me paso a retirar. Están bonitos los esquejes, bonitos, ya tienen aquí más de un mes, pero van bien bonitos. Así que anímense. Gracias, buenas tardes.